we have countries that are pretty close to us in which the life chances of children are just far, far worse than they are here. And parents who are frightened or are misinformed about what's possible are willing to take extraordinary risks on behalf of their kids. The surge of unaccompanied children and adults with children are arriving at one sector of the border, and that's the Rio Grande Valley. While we intend to do the right thing by these children, their parents need to know that this is an incredibly dangerous situation, and it is unlikely that their children will be able to stay. Bueno, estamos hablando de la famosa crisis de los niños centroamericanos y mexicanos que van rumbo hacia Estados Unidos. Yo siempre he observado que hay familias completas que van hacia Estados Unidos, jóvenes menores de edad no acompañados y también algunos niños que van con alguien que los acompaña que no son sus familiares. Ahora se dice que son tratados, que son engañados en sus lugares de origen, donde se les promete que se entreguen a las autoridades americanas y que entonces Estados Unidos les va a dar una visa humanitaria y que les va a dar todas las facilidades. Están huyendo por la crisis humanitaria que hay también en sus países de origen, la pobreza extrema que hay en esos lugares y también el reclutamiento de los jóvenes y adolescentes hacia las pandillas. Entonces, esto ha hecho que se dispare todavía la salida de los hombres y mujeres. Es un centro de atención para menores fronterizos, el cual es la atención que le damos a todos los menores migrantes y repatriados de México y extranjeros. Normalmente la atención era mayor a los mexicanos, era más visible, pero en últimos meses se ha habido un incremento exagerado de extranjeros menores no acompañados. En primer lugar, que estamos atendiendo son en Honduras, y en segundo lugar está entre El Salvador y Guatemala. 70% de lo que estamos atendiendo son extranjeros. Yo soy de Honduras, de Tocoba, Colón. Quería pasar a Estados Unidos a tener mi bebé y trabajar y sacar adelante a mi familia. Vengo de Honduras y decidí tomar este viaje más que todo porque yo miro que otra gente vive bien, que tienen a sus familiares y tienen su vida bien, pues por lo menos al que no le falte nada. Tengo 17 años y vengo de Guatemala. Nos dijeron que nos iban a ayudar y luego lo fueron a recoger allá a Tecún Umán y luego los trasladaron allá a México. Y estuvimos unos días en una casa y luego los venimos en carro y nos agarraron aquí. Mucho cuesta eso, $10,000 creo, 5 cada uno. Cuando yo llegué a Nuevo Laredo, llegamos a la casa del inmigrante y como supuestamente decían que estaban los permisos cuando uno se tiraba por el puente, yo me tiré por el puente y me regresaron de vuelta para acá. Sí quiero regresar a mi país. Es muy difícil el camino. Yo solito me vine. Llegué a Matamoros y traté de cruzar el río ahí y unos tipos ahí no me dejaron pasar. Me pusieron las armas y todo y me decían que tenía que pagar como los demás y me querían amarrar y tirar ahí al río. Ahí. Y yo les dije que no me iba a volver a asomar ahí y ellos dijeron, no, está bien, andate entonces y te miramos aquí a la próxima. No te dejamos ir así nomás, me dijeron. Entonces por eso decidí entregarme mejor a migración. Vamos a recorrer lo que es todo el panorama del río Bravo donde se ve movimiento de rutas, ¿no? Que pueden agarrar. La tierra tamaulipeca ha sido un flujo para todos los migrantes de Centroamérica y de otras regiones. Todos por lo regular llegan al Distrito Federal, de ahí distribuyen para llegar a la frontera. Muchos al llegar a Monterrey, pues buscan una ruta alterna, puede ser Reynosa o a la ciudad de Nuevo Laredo. La mayoría de los que vienen acompañados son entre los 2 el año a los 8 o 9 años. Pero el rango mayor donde buscan ir a cruzar a los Estados Unidos es entre los 14 a los 17 años de edad. Y ahí se empieza a distinguir ya más o menos un poquito más lo que es el río Bravo. Nada más ahí que si se ve algo, corremos, por favor, sube la cámara y todo. Pues la verdad, aunque yo fuera muy buena nadador, no me aventaría. Aquí el lugar se llama el Patinadero. Es un centro social. Esperemos que concienticen con toda la travesía y que realmente tomen conciencia de los riesgos que hay al tratar de cruzar los Estados Unidos. Aunque se vea el río tranquilo, es bravo. Yo salí el 17 de junio. Vine de bus en bus hasta aquí a Reynosa. De ahí de Reynosa crucé el río. Caminé 4 cuadras cuando me agarró migración. Me ofrecieron agua y me subieron a la patrulla. De Mecale me trajeron para otra migración. Nos dieron un citatorio para que nosotros nos presentáramos a una corte, pero lo que nosotros tenemos miedo es que el señor presidente nos deporte y para nosotros no es bueno eso, porque ya ni trabajo hay allá. Yo me vine huyendo de las pandillas porque mataron a mi esposo. Entonces, a los días que a él lo mataron, pues me dijeron de que me iban a matar también. Por esa amenaza yo estoy aquí y he arriesgado la vida de mi hijo también. Esta crisis de los migrantes y también de los menores que no están acompañados es algo que estamos tratando de ver cómo se va a sobrellevar, porque ahorita los centros de detención, los centros de acopio, el transporte y a su vez las cortes van a estar saturadas de niños y de grupos de familias que vienen huyendo o pidiendo refugio. Antes de esta crisis ya los estaban mandando fuera del estado a los niños, entonces ahora con más ganas, ¿verdad? No hay suficiente lugares donde detenerlos. We are in Sacred Heart Parish Hall. It is a place where usually the church uses for different events, but it has been converted into a rest area for immigrants. What you see behind you are people that are first generation. I'm a first generation Mexican-American and proud of it. And behind me you see people who grew up in an environment that said, we always help those that are trying to come over here. So that tells me we still have people in this country who remember how their parents made it, how their grandparents made it. The stories that we're hearing from the families is that whether they have a coyote that is crossing them or if they're with a group of family, there's different modes of transportation. So by the time they get to the Rio Grande River, someone will cross them over in an inflatable raft, and then they tell them, just wait here until the Border Patrol sees you. And so they wait there, Border Patrol comes along, puts them in the truck, takes them to detention. And then they suffer again in detention because those facilities are not geared to hundreds of people. The families tell us they suffer in there. They're ice cold, there's no blankets except those aluminum space blankets that you see in the newspaper. They're side by side with other people they don't even know. It's very uncomfortable. Cuando es un joven migrante que no viene acompañado de un adulto, en esos casos se les manda a un centro de detención para menores y también tratan de conseguir algún familiar que se va a hacer cargo de este pequeño en lo que tenga su fecha de corte. Cuando son mexicanos, que es el país vecino, entonces lo van a mandar más rápido. Los menores que vienen acompañados con algún adulto tienen un proceso diferente porque se les va a dar un citatorio para la corte de deportación, se van a presentar en tal fecha para ir a ver al juez, pero van a estar libres, ¿verdad?, en lugar de estar detenidos. La mayoría de las personas, desafortunadamente, pues están sin representación legal porque la ley no les va a dar ningún abogado gratuito. Entonces, los que tengan representación o hay algún lugar que les asista con la ayuda legal son los que van a poder quizás preparar su caso un poco mejor. You know, I thought that when we began this that maybe it'll be a couple of weeks and the government will step in. Then I thought, okay, well, maybe a couple of months. We're in our second month, and first we heard maybe through September, and now we hear maybe through the end of the year. So we're prepared to stay as long as we can, but you know, the government needs to help. It's part of their responsibility. Yo en lo particular, yo creo que es una crisis humanitaria, así como hemos visto los países, vamos a decir como en Sudán, que no pueden regresar a su país de origen porque los van a matar. Entonces, yo creo que estamos llegando a ese punto, pero desafortunadamente no se está viendo así en el gobierno. Allá casi no gana uno. Sé que poco gana uno, no es como allá que se trabaja y gana algo uno. Cuando se da una movilidad humana de esta dimensión, nadie estamos preparados. A nivel mundial hay un desplazamiento. Yo no creo que a corto o largo plazo la situación migratoria vaya a cambiar. Y además los migrantes nos han dicho, padre, aunque pongan un muro muy alto, o nos pasamos por arriba, nos pasamos por abajo, nos pasamos por los lados. Pero de que siempre va a haber esa migración hacia los países pudientes, siempre va a haber. Creo que sí que voy a volver porque el camino de aquí ya me lo aprendí todo. Entonces ya sé cómo volver a ponerme aquí. Y ya la otra vez va a ser menos. En 5 días ya me pongo desde Honduras hasta acá, hasta donde estoy. Sí, da un poco de miedo, pero hay que echarle ganas porque no hay de otra tampoco.